¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles desde el Red Bull Arena, un lugar ya creando su historia en la histórica ciudad de Leipzig. Soy Fernando Palomo desde la cabina con Mario Alberto Kempes. Hoy el primer partido de esta serie que se juega al mejor de tres. El RB Leipzig frente al Bayern Múnich. Hola, Fernando. Realmente hoy tenemos un partido con unos condimentos espectaculares. Nos vamos a entretener. Va a ser un partido muy interesante. Una de las cosas más importantes de este deporte es que es el gran nivelador. Acá se reúnen todos de distinta religión, clase social, raza, forma de vida. Este deporte en la grada no discrimina. ¿Y qué querés que te diga? Yo también en mi época la pasé, ¿eh? Cualquier cosita redonda es lindo para jugar a la pelota. Ve los chicos de todo el mundo, Alemania, Inglaterra, Costa de Marfil, yo qué sé, siempre con una pelota. Es lo más lindo que hay, es una de las mejores postales. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al 11 del equipo local. Ahí está la formación con tres en el fondo, cuatro jugadores en la mitad de la cancha y la posibilidad de atacar por los costados, además con tres de muy buena intención ofensiva. Acá los 11 titulares para el Bayern Múnich, cubriendo la portería Manuel Neuer, el alemán. También como titular Niklas Süle, que trabajará junto a Lucas Hernández en la defensa. Serge Gnabry en la cancha, saldrá con Leroy Sané en los extremos de la cancha. En el ataque, Tito Robert Lewandowski. En este club estuvo siempre bien instalada la cultura de ganar. Es algo que estaba muy identificado en la camiseta del Bayern Múnich. Después llegó Guardiola y llegó el sello de ganar, pero ganar de una manera. Hay equipos que ganan sin tener idea de cómo se juega bien la pelota. Y hay otros equipos que ganan sabiendo el objetivo y jugando bien la pelota. Ahí le queda el título Lewandowski. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Tiro libre. Ya lo señala el árbitro. No sé si se atreve ahora a sacar la tarjeta. Cambia la posesión de la pelota. Sabemos, Mario, que la constante, la insistente presión es atractiva para el espectáculo, pero ¿el plantel qué pensará? Yo no sé si antes o ahora el aspecto físico para mí siempre fue importante. Ningún entrenador agarraba una pelota, te la daba y los físicos se olvidaban, ¿no? Mucho menos. ¡Qué manera de perder el balón! Niklas Süle. Lucas Hernández, la pelota. Alfonso Davies. Una mano evidente para que el árbitro señale la falta. Y el árbitro que lo llame le dice que se calme, que una mano le tolera. Tranquilo, dijo, porque la próxima te amonesto. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Tito Lewandowski, desde ahí le pega.
Andrés Silva. Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? ¡Prueba a pegarle al arco! Había que pegarle desde tan lejos. Y ha convertido desde ahí en otro momento. Niklas Süle. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Los invito a que se levanten, a que aplaudan a este equipo como mueve el balón por toda la cancha. Es un baile. Andrés Silva. Esa es de Bukele. Tiene espacio para sacar el centro. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. La tiene Müller. ¡Sané! Alfonso Davies. Thomas Müller. Ahí se viene y si se anima lo clava. Kimmich. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. ¡Atento que se viene! ¡Y llegó! Para abrir la lata. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Sané. Leroy Sané le entrega al rival. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Alfonso Davies. Alfonso Davies. Lewandowski. Es una clase de pase la que está dando el Bayern buscando llegar al gol. Y le faltó poco, pero muy poco para poder terminarla bien. Konrad Leimer. Andrés Silva. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Sané. Alfonso Davies. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Rechaza el balón. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Quieren una mejor oportunidad. No hay manera que le quiten la pelota. Controla Dani Olmo. Deciden pasar otra vez por Dani Olmo. Esa chimbomba que es fácil en las manos del arco. Busca uno en quien apoyarse. Llegando el balón al área.
¡Qué arquero! ¡Qué Neuer! ¡Casi que le clavan el gol! Tiro de esquina justo al corazón del área. Y ahí va el cabezazo. Cerca pasado esa pelota. Leon Goretzka. Serge Gnabry. Robert Lewandowski. Sigue adelante, buena conducción. Guarda con el envío. Y es así como termina el peligro. Lo llegaron a apurar ahí en su propio campo. Y hasta acá llegaron con la posesión. Andrés Silva mareando al rival a puro pase. El RB Leipzig busca convertir. Leon Goretzka. Al balón para Leroy Sané. Kimmich. Claro propósito de este equipo, seguir en ataque. A la bocha el primer palo, pero el arquero supo anticipar bien. Toca la pelota con las manos, falta. Andrés Silva. Ahí va y le pega. Muy buena atajada este arquero. Bueno, la tribuna lo cantaba. En el banco ya saltaban de alegría, pero otra vez se lo vuelve a perder. Sané. Ahí va defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Si quieren entrar al juego, tiene que corresponderle al partido con un esfuerzo enorme en la recuperación. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Sané. Ahí la puede pasar por el centro. Ataca Goretzka. Tremendo el bloqueo. Excelente el quite. Enorme paradón. Esta es una de aquellas para ganar partidos. Niklas Süle. Alfonso Davies. Ahí va Goretzka. Cerró los ojos y le pegó para afuera. Thomas Müller. Prueba a pegarle al arco. Bien, ahí el arquero se queda con el balón. Thomas Müller. Qué manera de perder el balón. Emil Forsberg. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área. Alfonso Davies. Balón de Thomas Müller. Kimmich.
Atentos que desde ahí le puede pegar. Buena esa, si tiene el centro. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. La ha dejado la pelota justita el rival. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va afuera. Lewandowski. El centro es una joya. Pegó en el travesaño. Llegó la bocha al área y la rechazan. Señores, todavía puede haber sorpresas. Ahora, si hubiese entrado esa pelota, otro gallo cantaría. Quiere explotar la banda el RB Leipzig. Ahí va el centro corto. Pero el portero logra frustrar bien esa jugada. Kimmich. Recibió Lucas Hernández. El equipo que mueve el balón en su campo, tranquilo, con seguridad, es que la victoria les está ayudando a mantener la calma. Thomas Müller. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Robert Lewandowski. ¡Uy, qué mal pase dio! Cuidado que se gesta un posible contraataque. Avanza sin parar. Atentos, hay espacio. Eche cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Venía de posición irregular cuando recibe bien levantada la bandera. Señores, y controlado por reloj, 15 minutos de posesión del balón para el Bayern de Múnich. Y la verdad que el equipo no deja de crear oportunidades, pero si llegan a convertir el gol, el rival lo va a tener muy complicado. Ha regalado la pelotita, Sané, así nomás. Bien, ahí con el esfuerzo, sigue el juego. Dani Olmo. Clara intercepción. La tiene Müller. Se viene el saque de manos. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. El árbitro que pita la falta. Lucas Hernández, la pelota. Jimmy. Serge Gnabry la tiene. Es una clase de pase la que está dando el Bayern buscando llegar al gol. Han logrado despejar el peligro. Tremendo el bloqueo. Nkunku. Dani Olmo. Y acá se pueden descolgar en transición. Sin problemas para el arquero. Caminando llegó esa pelota. Leon Goretzka. Jimmy. Balón de Kimmich. Alfonso Davies. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Ahí estaba formidable el arquero. Va la pelota desde el córner a la olla.
gran bloqueo. Nkunku. Y míralo cómo avanza con la pelota. ¿La podrá meter por ahí? Mareando al rival a puro pase, el Arbe Leipzig busca convertir. Controla Dani Olmo. ¡Se viene el remate! ¡Ahí está! La verdad, Fernando, que no tuvo el mejor de los partidos, pero con este gol, posiblemente su gente lo perderá un poquito. Y la pizarra por ahora 1-1. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. Saque de banda, lo harán largo, se arma un barullo en el área. Buen trabajo de la defensa. Konrad Leimer cambia la posesión de la pelota. Ahí está Müller. Esa pelota es buena, cuidado. Un maravilloso bloqueo. Ahí se precipita y queda atascado en el fuera de juego. ¡Ay! ¿Por qué poquito no tuvo la oportunidad de definir este partido, eh? Por nada estaba en posición adelantada. Konrad Leimer. Andrés Silva. Atento, que parece buena. Mareando al rival a puro pase, el Arbe Leipzig busca convertir. Recepción y pase, buenos fundamentos. Konrad Leimer. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Andrés Silva. Nkunku. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Mira esa pelota que va al área. Esta vez no pudo ser. El balón se va de largo. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Thomas Müller. ¡Ojo que cae gol! En una maravillosa transición de juego, aprovecharon los espacios, terminaron muy bien la jugada, lograron desacomodar al contrario y lo sorprendieron. Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada justo, ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar el gol. El partido por ahora 2-1. Balón para Dani Olmo. Ocasión del empate. ¡Gol! ¡Gol empatado!
Esto sí que es un balde de agua fría para este equipo que acababa de meter el gol y ahora, mirá, a los poquitos minutos lo vuelven a empatar. En la pizarra, la evidencia de este festival de goles, 2-2. Díganle a mamá que en 2 minutos están ahí cenando con ella. Serge Gnabry. Va atrás el centro y bueno, esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Fantástico, logrando quitarse la seña del rival. Forsberg. Muy buena tajada de este arquero. Para que más de uno en casa siga festejando con el gol que ha empatado el partido. Tiro de esquina justo al corazón del área. Vaya partido que hemos tenido hasta ahora. 2-2. Vamos a descansar. Ya volvemos. Difícil tarea para los técnicos ahora en el vestuario. La charla técnica será seguramente muy puntual. No se han sacado diferencias. Yo creo que acá el que pueda llegar a sacar diferencia es el que se puede equivocar en defensa. Arranca ya el segundo tiempo, Marito, hasta ahora ha sido todo sensacional, pero no le digas porque se enteran y quizá cambian. Lo vamos a decir bajito, ha sido un primer tiempo espectacular, la afición está feliz, nosotros contentos. Pelota asegurada por el arquero. Leon Goretzka. Serge Gnabry la tiene. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Hace bien sacándola del peligro. Esta puede ser buena. ¿Podrá cruzar la pelota? ¡Ahí va Goretzka! Alerta máxima en el fondo para cortar ese juego. Si no lo para, lo van a ver en un abrazo de gol. ¡Ahí va Forsberg! Esta es una entrada salvadora. Kimmich. Lewandowski. Se corta hasta ir a mala jugada. Ataca Goretzka. ¡Goretzka! Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Vaya zapatazo que le ha metido a Mario. Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada. Y lo vemos de nuevo. Se viene el tiro de esquina al área. Y bueno, con esto se acaba. Kimmich. Abra, saque de arco.
jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Toma Müller. Esa pelota de Müller que le va a llegar al compañero, ahí va buscándola. Se pueden poner arriba en el marcador tras este córner. Kimmich que cubre el córner. Serge Gnabry. Con qué facilidad le sacó la pelota. Dani Olmo. Y míralo cómo se va el arco rival. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. El centro que termina con dominio del rival, pero pueden perderla. Gran rega. Puede venir el de la ventaja. Tapa Neuer y sigue el juego. ¡Gol! El gol que lo pone en ventaja. Sí, señor, un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado, nosotros queremos ver más goles. Pues la verdad, Fernando, viendo la repetición de la jugada, el arquero hace todo lo posible para que esa pelota no entre, pero en el rebote, nada más puede ser. Y le convierte. Por el momento y todavía me parece que veremos más. Leon Goretzka. Serge Gnabry. Y el local no consigue dominar la pelota. Es increíble la efectividad que tiene este equipo a pesar de tener mucho menos la pelota en su poder. Van arriba en el marcador. Es bueno el balón atrás. Neuer que tapa, sigue la jugada. Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. Hay que tener en cuenta, Fernando, que el equipo contrario está haciendo todo a la perfección, pero enfrente tienen a un gran arquero. Otra pérdida de balón. Alfonso Davies. ¡Qué gran servicio! Cortó bien esa jugada. Kimmich. El pase que va para Sané. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Lewandowski la tiene. No estuvo nada mal, Barito. Es increíble, ¿eh? Si no consiguieron el empate en esta, olvídate. Robert Lewandowski.
alejando la pelota. Que no se le olvide la pelota más. Le queda todavía media hora al compromiso. Ahí va Forsberg. Esa fue buena. Continúa con el esférico. Kimmich. La tiene Goretzka. Es una clase de pase la que está dando el Bayern buscando llegar al gol. Kovac. Pegó en el travesaño. Es una pena, Fernando, porque la oportunidad que tenía era bastante clarita, pero el arco dijo que no. Y saca la pelota hasta el otro costado. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Y lamentablemente la jugada que termina en nada. Serge Gnabry. Desde ahí la quiere meter. Se le ha escapado el balón al Bayern Múnich. Nordi Bukele. Nkunku. Andrés Silva. Se viene el disparo. Se le ha escapado por muy poco, la intención era buena. Fíjate que ese gol le hubiera dado un poco más de tranquilidad, pero siguen ganando igual. Se le ve muy tranquilo este equipo, con muchísima paciencia en la búsqueda del empate. Buen balón en el segundo palo. Hace bien sacándola del peligro. No puede mantener la pelota. Niklas Süle. Sané. Regaló la pelotita Sané, así nomás. Un cabezazo que le llegó como un peluche al arquero. Y la verdad, que resolvió como los mejores, ¿eh? Ni se le movió un pelo. Campbell. Nkunku. Oportuno en la recuperación de la pelota. Leon Goretzka. Alfonso Davies. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. Kimmich. La tiene Goretzka. Alfonso Davies. Atentos, hay espacio. Coman. Maravilloso como lo tapa. Bayern Múnich, a ver si aprovechan este tiro de esquina para empatarlo. Es Kimmich el encargado de patear el córner. Quiso romper la red, va a terminar rompiéndole la cabeza a alguien en la tribuna con esto. Fíjate, Fernando, que acá le metió con alma y vida, le quiso pegar con tanta fuerza, y yo creo que por eso falla. Señores, y controlado por reloj, ¿eh? 15 minutos de posesión del balón para el Bayern de Múnich. Y señores, se volcó con todo al arco contrario, busca el empate, pero este se niega a llegar.
Se han parado muy bien para cortar ese balón. Alerta máxima en el fondo para cortar ese juego. Controla la pelota y sigue. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Posición adelantada. No sé si llegaba a controlar esa pelota, pero estaba en posición fuera de juego. En 20 minutos se termina todo. Jimmy recibe Coman. Un balón que recorre de un lado a otro sin nervios, buscando el lugar ideal para empatarlo. Grande Mena, qué buen pase metió. Kevin Campbell. Andrés Silva. Cayó otro, lo mandó. Y poquito a poco. Están aumentando la ventaja. Señor director, por favor, me repite este centro. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. Se viene un jugador de recambio en la cancha. Con esto quieren levantar el marcador. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Valiosísima intercepción de pelota. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Barba intercepción del juego. Fue mal al piso. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. Lewandowski. Al balón para Leroy Sané. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Un maravilloso bloqueo. Emil Forsberg. Klostermann. Avanza Emil Forsberg. Hace un rato llevaba la cuenta, Mario, pero ya la perdí. ¿Cuánto han tocado la pelota estos muchachos? ¡Vaya manera de acariciarla! A medida que se van conociendo. Y ahí va el arquero al piso para quedarse con la pelota. Sané. Ahí lo dejó sentado al rival. ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque peligroso. Andrés Silva. Esta puede ser buena. Se viene el centro. Balón para Dani Olmo. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Ha perdido la pelota. No lo pueden permitir en ese lugar. ¿Se animará? ¡Qué arquero! ¡Qué Neuer! ¡Casi que le clavan el gol!
Y ahí se viene el tiro de esquina en la Caldera. Habrá saque de arco. Coman. León Goretzka. Gnabry con la bocha. Avanza firme con el balón. Alfonso Davies. Qué espantosa esa barrida. Este le van a sacar tarjeta, seguro. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Se ha tirado al piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado el contrario por delante. Este jugador no se va a cansar de sacar pelotas desde el fondo. Ha llegado bien a bloquearlo. Robert Lewandowski. El travesaño le dice que no. Campbell. A mí me deja dudas. Para mí que no hay duda, Mario, es fuera de juego. No hay duda. Diga lo que diga la imagen, es fuera de juego. El árbitro levantó la bandera. ¿Qué quiere decir eso? Ya está. Cuando el árbitro pita después de haberlo visto al banderillero, hay que callarse, pegar media vuelta y seguir jugando. Después discutamos si lo tenía que levantar o no la bandera. Sí, señor. ¡Qué linda bocha! Serge Gnabry. ¡Ahí va Goretzka! ¡Excelente como tapa! Lewandowski. ¡Qué fácil lo está superando! En Kunku. Puede meter el centro. En Kunku. Es posición adelantada. Y está todo listo para que se realice el cambio. León Goretzka. Robert Lewandowski. Alfonso Davies. Terminó perdida la pelota. Campbell. Dani Olmo. Deciden pasar otra vez por Dani Olmo. No puede mantener la pelota. Tito Lewandowski. Prueba a pegarle al arco. Exigido el arquero. Increíble cómo resiste el rival. Lewandowski la tiene. Ahí van los dos buscando la pelota. Emil Forsberg. Dani Olmo. Atentos que hay chances de contraataque. Desde ahí no falla. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Entusiasmadísimo va el arco rival. Habrá lateral para el Bayern. Ahí se viene un cambio.
Kimmich. Lewandowski recibe. Goretzka. Ha tapado muy bien esa pelota. Tiene la pelota atadita a los pies. Guardando bien el esférico. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ataca Goretzka. Ha atajado bien esa pelota. Los envidiosos dirán que fue para la foto nomás. Otra vez a jugarla desde el córner. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Este jugador no se va a cansar de sacar pelotas desde el fondo. Si no lo para, lo van a ver en un abrazo de gol. Ahí va Goretzka. ¡Ojo el remate! Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Es Kimmich el encargado de patear el córner. Mete las manos el arquero para mandarle arriba del travesaño. Otro tiro de esquina más. Kimmich que cubre el córner. Parecía bueno ese cabezazo, termina arriba. La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien. Este le pegó bien, pero la pelota no quiso entrar. Szoboszlai. Controla Szoboszlai. Yusuf Poulsen. Esa es de Mukiele. Contundente intercepción. Fue mala al piso. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario. Y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. Leon Goretzka. Recibe Coman. Bien ahí quitando la pelota. Campbell. Se han parado muy bien para cortar ese balón. Avanza firme con el balón. Y hasta ahí llegó esta jugada. Willy Orban. Klosterman. Nordi Mukiele. Controla Szoboszlai. Yusuf Poulsen. Tapo Neuer y sigue el juego. Lewandowski. Tito, te equivocaste, papá. Qué mala de estar jugando su equipo en este momento, que ve más cerca a su arquero que al arquero rival. Ahí supera su marcador. Y ahí están colocando la pelotita para cobrar el córner. Va la pelota desde el córner a la olla. Y hasta acá llega la acción. Se termina el partido con la derrota para el Bayern Múnich. A veces los resultados negativos vienen bien para saber dónde estás parado, qué son los errores cometidos. Pero perder por 2 goles es una elección bastante dura.
Kimmich.